遅くなっちまっただろう。偶然の治療なんでってこっちのセリフだ。偶然の治療プロも現着する。こいつらは殺させねえぞ。いい友人を持ったじゃないか、インゲニグ。考えるタイプには見えねえが、意外と繊細だな。ってのつもりだろうが、左側が見にくいと。俺がお前に突っかかるのは見返すためだ。クソ親父のひどせえなんじゃなくたって、いや、使わず一番になることで。Todos los derechos a Leon Heli 745, que es el creador de este fic, dejaré el link de su página y historia en la descripción para que vayan a apoyarlo. Y sin más que decir, que empiece el video. En el capítulo anterior, pensamientos de Izuku. Me está pasando esto seguido, necesito algo de ayuda. Izuku: señor Kotum, ¿le puedo pedir un favor? Kotum: claro, Kur, que se te ofrece. Izuku: necesito una segunda opinión. Capítulo 21. El regreso de los Ghouls. Noticia: agente de la CCG han acudido a un asesinato de un grupo de trabajadores en una constructora. Un grupo de 5 hombres fueron asesinados y mutilados. La CCG se niega a dar información sobre el asesinato, solo se sabe el nombre de las víctimas y ya se mandaron la noticia a las familias afectadas. Izuku se levantó de su sillón, tenía ligeros cortes en el brazo. Izuku: diablos, no puedo descansar en paz, ahora la CCG se volvió a activar, TSK, demonios. Izuku se paró y se dirigió a su refrigerador. Pensamientos de Izuku: qué bueno que guarde carne para un mes, pero si la CCG se ha activado, tal vez ya tengan a sospechosos, tengo que esconder mejor mi rastro. Izuku: lo más difícil será camuflar las manchas de sangre. Izuku: no, en realidad con agua oxigenada se borran todas las manchas. Izuku desayunó un plato de ramen con un trozo de carne, se bañó, se cambió y se dirigía al agua. En el camino solo escuchaba noticias. Noticia: un joven fue captado por las cámaras de seguridad en cómo atacó sin piedad a un hombre arrancándole la oreja. La CCG ha tomado el caso y la información la mantienen oculta. Pensamientos de Izuku: piensa, Arima es el único agente que quedó, él está a cargo de todo, si mantiene todo en secreto es porque nos está ocultando y después nos revelará como monstruos, lo somos pero nos hará ver peor, no tengo otra opción, tendré que regresar a patrullar como Ghoul todas las noches para evitar que otros hagan pasos estúpidos, trataré de convencerlos para que vayan a Anteiku y ahí tendrán un refugio, si muchos Ghoul se reúnen ahí al final descubrirán la verdad. Tengo que elegir con cuidado a quienes les daré protección. Izuku se bajó del tren y sentía como era seguido por alguien y rápidamente se metió en un callejón. El sujeto entró al callejón buscando a Izuku pero no encontró nada y cuando estaba a punto de irse sintió como alguien lo jaló y lo estampó contra una pared. Izuku: habla, ¿quién eres? Izuku: pateo su cara, responde. No tengo nombre pero dime Kirk. Izuku: bien Kirk, dime por qué me seguías. Kirk: ¿quién dice que te estaba siguiendo? Al terminar de decir eso recibió otra patada en la cara que le hizo escupir sangre. Izuku: saco un kunai, me dirás todo. Yo no juego. Kirk: yo tampoco. Se levanto y ataco a Izuku pero este con fuertes golpes lo derrumbo. Kirk: maldito, te acaba. Miro a Izuku con sus ojos negros y rojos y activo un kokaku que lo uso como un arma en el brazo. Izuku con el kunai corto el kagune fácilmente y derrumbo al ghoul. Izuku: la CCG nos está buscando y te atreves a atacar en el día. Kirk: la CCG es idiota. Espera, ¿nos? Izuku: activo su ojos derecho de ghoul, sí, nos, soltó al chico. Kirk: eres un cíclope, sabes, siempre quise comer a un cíclope, ¿a qué sabrán? Izuku: sabes de los cíclopes. Kirk: sí. Izuku: bien, ahora te digo por qué no debes comer ghouls. Kirk: Izuku: es complicado. Después de 5 minutos Izuku salió del callejón junto a Kirk. Izuku: piénsalo. Kirk: menuda historia me contaste, jaja. Izuku: lárgate. Izuku siguió con su camino pero ahora estaba corriendo. Al llegar tomó su asiento al lado de la ventana. Yaoyorosu barra Hirou: hola Izuku-kun. Izuku: hola Yaoyorosu, Hirou. Izuku se sentó y empezó a charlar con sus compañeras. Y mientras tanto en la entrada de la UA, Izuji: Kakchan, corre, llegaremos tarde. Gritó mientras corría. Bakugo: es la última vez que nos quedamos para ver a los héroes.
Grito enojado mientras corría atrás de Isui. Pensamientos de Bakugo. Pero si Berreros me regala esta vista, miraba por atrás a Isui, creo que puedo aguantar. Bakugo se sonrojó levemente. Isui y Bakugo entraron al salón y para su suerte el profe no había llegado. Irida. Movimientos con su brazo, chicos no deben llegar tarde. Isui. Perdón G, se sentó. Bakugo. Como sea cuatro ojos. Se sentó. Uraraka. Buenos días Isu, Bakugo. Bakugo. Desinteresado, ¿qué hay? Isui. Buenos días Uraraka, ¿cómo estás? Uraraka. Asintió con la cabeza, bien gracias. Mina. Oigan, ¿quién creen que vendrá como profesor de reemplazo? Tsuyu. No lo sé, pero... Denki. Espero que sea All Might. Ese día él estaba increíble. Kirishima. Si en especial Izuku y ese tal Fashiro, al decir eso a Bakugo le salió una vena de ira. Agakure. Emocionada, si él era increíble y era muy guapo. Hirou. ¿Te refieres a Izuku o al otro? Agakure. ¿Qué? Yo. De la puerta entró un Aizawa vendado como momia. Izuku. Aizawa-sensei, está bien que venga a enseñar en ese estado. Aizawa. Aburrido, estoy bien, gracias por preguntar y no importa mi estado sino ustedes. Todos. Qué profesional. Aizawa. La batalla aún no ha terminado. Bakugo. Batalla. Kirishima. No se referirá a... Mineta. Villanos. Aizawa. Se acerca el festival deportivo de la UA. Todos. Un evento normal. Aizawa. Si el festival deportivo es el evento más grande de todo Japón, antes eran los Juegos Olímpicos pero creaba mucha rivalidad. Yaoyorosu. ¿No cree que es muy apresurado? Me refiero por el ataque de la UA villanos. Izuku. No creo, dijo captando la atención de todos, si la UA no cancelara el evento significa que la seguridad será mayor y como es un gran evento asistirán muchos héroes y el lugar será muy seguro, todos pusieron atención a Izuku. Aizawa. Correcto, la UA quiere mostrar que un ataque no es problema para nosotros. Adentro del evento asistirán varios héroes como agencias de héroes, mayormente van para ver a los posibles héroes y registrarlos para sus agencias, así que todos esfuércense. Todos. Bye. Aizawa. Bien, eso sería todo, tengo que regresar antes que se den cuenta que no estoy, dijo para dirigirse a la puerta pero esta se abrió de golpe mostrando a Recover y Gel muy molesta. Aizawa. RG. Ven acá, debes reposar, dijo enojada jalando a Aizawa, cosa que sacó risas a unos cuantos. Kirishima. El festival deportivo, qué emoción. Exclamó con su puño levantado. Mina. ¿Sí? Mostraremos nuestro potencial. Decía mientras hacía una pose junto a Kirishima. Tsuyu. El festival, qué emoción, quiero. Isui. Será una gran oportunidad para que nos vean los héroes. Todos hablan de eso excepto Izuku, quien solo leía un libro. Uraraka. Emocionada 1000%, Iida, Deku. Esforcémonos. Isui barra Iida. Nerviosos, H. Pai. Uraraka volteó y seguía animando a todos hasta que miró a Izuku, el cual seguía leyendo su libro. Uraraka. Izuku. Izuku. Volteó su cara, ¿sí qué pasa? Uraraka. Levanto un puño, esforcémonos. Izuku la miró y levantó su puño y dijo, ¡ay!, de una forma muy fría. Tokoyami. El festival. Es muy emocionante, decía sentado en su escritorio. Irida. Tokoyami-kun, no te sientes en los escritorios. Izuku. Todos compórtense, ya sonará la campana para el receso para ir a comer, dijo parándose y dirigiéndose a la puerta y al abrirla se quedó quieto. Mina. Izuku, ¿qué pasa?, dijo mirando a la puerta. Izuku miraba serio a quien tenía enfrente, era Fashiro con el uniforme de la UA. La tensión entre ellos se notaba y parecía que iban a pelear. Fashiro. MM. Ni siquiera me dices un... Hola. Izuku. Ya déjate de eso, ¿qué haces aquí? Fashiro. Creí que eras el más listo, adivina. Izuku. Suspiro, a ver si estás aquí es porque Nezu aceptó mi oferta y como estás con el uniforme de la UA eso significa que serás un nuevo alumno del curso de héroes. Fashiro. Ja, muy listo hermano, estás en lo correcto, hace tan solo 20 minutos hice una prueba en una ciudad artificial. Izuku. Ya veo, volteo su cara para ver a sus compañeros que no decían nada, mejor preséntate antes que te exploten de preguntas. Fashiro. Entro, como digas. Ejem, mi nombre es Fashiro Uchiha y a partir de hoy seré su compañero, es un placer, lo último lo dijo haciendo una reverencia y tal como dijo Izuku lo rodearon y lo bombardeaban de preguntas. Mina, ¿en verdad son hermanos? Izuku, ¿quién es más fuerte de los dos? Tsuyu, ¿cómo es que estás vivo? Pregunta muy seria. Agakure, ¿tienes novia? Kirishima, ¿por qué nos atacaste? Hirou, ¿qué música escuchas? Yaoyorosu, ¿cómo estás en la UA? Aoyama, ¿te gusta lo brillante?
Izuku solo miraba a Fashiro que era arrinconado. Izuku. Déjenlo respirar, al decir eso todos se apartaron un poco. Fashiro. Jaja, cuántas preguntas, pero déjenme ver. Si soy hermano de Izuku. Izuku es ligeramente más fuerte, pero creo que le puedo ganar. Estoy vivo porque en la masacre yo me oculté y por temas políticos no me mostrarme. Actualmente no. Discúlpame, estaba bajo control mental. Escucho generalmente rock y metal. Entré por la puerta, jaja, no, en realidad el director Nesu y yo conversamos y me acepto, no soy más de oscuro. Pensamientos de todos. Responde igual que Izuku. Fashiro. Espero haber respondido sus preguntas, dijo con una mano en su espalda haciendo una leve reverencia. Pensamientos de chicas. Es muy guapo. Fashiro. Agarrándose la nuca, jeje, oye hermano, ¿no crees que? Dijo para ver que Izuku no estaba, ¿eh? Ya se fue. Todos. ¿En qué momento? Fashiro. ¿Alguien me puede decir dónde está el gimnasio? Mina. ¿Por qué? Fashiro. Si lo conozco bien, sé que fue a entrenar. Mina barra Izuji. Agarrándolo del brazo, yo te llevo. 1. Ante eso Bakugo y Kirishima se pusieron celosos. Un grupo salió y se dirigió al gimnasio, pero después de un rato todos fueron. Al llegar al gimnasio vieron a Izuku que daba golpes al aire y Fashiro caminó en silencio. Será Izuku. Izuku. Golpeando, ¿qué haces aquí? Fashiro. Burlón, eres el listo, averígualo. Izuku. Golpeando, ese chiste ya me aburre. Fashiro. ¿Entrenas para el festival deportivo? Izuku. Sí. Fashiro. Bien, te ayudaré, dijo acercándose a Izuku. Izuku. Volteo y pateo en dirección de Fashiro, ¿en serio ayudarme, tú? Jaja, no me hagas reír, Izuku tenía su pie cerca de Fashiro y todos vieron eso. Fashiro. Si yo, saco el pie de Izuku y también lo pateo pero sin tocarlo. Izuku separó el pie y empezaron una pelea. Fashiro golpeaba al cuerpo e Izuku detenía los golpes, Izuku pateó en el pecho pero fue detenido por el brazo de Fashiro, ambos se atacaron con golpes. Fashiro. Atacando, ¿ves? Dijo con un puño cerca de la cara de, pero era detenido por la mano de Izuku. Izuku cambió la postura. Izuku. Atacando, no es suficiente, ahora Izuku tenía la ventaja. Fashiro apartó el brazo y golpeó a Izuku, pero este agarró la mano y usó la muñeca para inmovilizarlo. Fashiro estaba con el pecho en el suelo y con su brazo sujetado por la espalda por Izuku. Fashiro. Inmovilizado, jaja, buena llave, sin embargo yo no me rindo, al decir eso usó todo su cuerpo para girar y derrumbar los pies de Izuku, quien cayó al suelo y con el brazo aún sujetado lo agarró y puso sus pies en una llave en el cuello de Izuku. ¿Qué tal ahora? ¿Suficiente? Sacó una sonrisa, pero esa sonrisa se fue cuando sintió un kunai en su cuello y una mano en su espalda. Izuku. Como dije, insuficiente, Izuku estaba atrás de Fashiro y todos miraron sorprendidos, y cuando regresaron su vista a quien tenía Fashiro sujetado era Mineta, que tenía una cara de sufrimiento. 1. Fashiro. Soltando a Mineta, un cambio, buenas esa, dijo levantándose lentamente Izuku. ¿Ves? Todos vieron como Izuku regresó a su posición para seguir golpeando el aire. Fashiro. MMM, chasqueo los dedos, lo tengo. Izuku. Volteo, recién te das cuenta. Los chicos se rieron porque entendieron el chiste, pero las mujeres tenían una cara de confusión. 3. Fashiro. Ja, buena esa, no me refiero a tu entrenamiento. Izuku. Explica. Fashiro. Te conozco muy bien para saber cómo calificas tu rendimiento. Izuku. Correcto, creo que ya sé a qué quieres llegar, dijo mientras seguía golpeando el aire. Fashiro. Admítelo, no has tenido ningún oponente digno, al decir eso todos se sintieron ofendidos, de aquí soy el único que te pondría en aprietos. Izuku. Voltea, en algo te equivocas, no eres el único pero sí el más fuerte, lo último lo dijo viendo a la clase 1, a Fashiro. A lo que quiero llegar es, desde que nadie te pone un par de tu rendimiento está atascado, tal vez mejoras en un 5% o 10%. Izuku. Tienes razón en eso, si quiero mejorar necesito un rival, se rascaba el mentón, acepto, estiro su mano. Fashiro. Apretó la mano, ¡genial! ¿Y con qué empezamos? Izuku. Primero volveremos a la clase dentro de poco, sonará la campana, dijo caminando a la salida. Fashiro. Bien, hace un gesto de victoria. Tsuyu. ¿Por qué estás feliz? Fashiro. Acepto, y eso me pone feliz, hace mucho tiempo que no peleo contra él y estoy seguro que podré ganarle. Uraraka. Wow, cuando llegaste él te hizo, patea el aire, y tú hiciste, mueve sus manos, y terminaron con una pelea asombrosa. Mineta. En el suelo, habla por ti, a mí me dolió, decía adolorido por la llave de Fashiro. Fashiro. Estira su mano, perdona por eso. Mineta. Gra. Gracias. Kirishima. Se nota que eres bueno y no presumes, eso es de hombres. Fashiro.
Ja no es para tanto, solo es por el entrenamiento que tuvimos. Y Suji, ¿y cómo era? Fashiro. Puso una cara seria, muy duro, casi imposible, sus palabras demostraban tristeza y nostalgia. Y Suji, ¿y creen que podría unirme a ustedes para entrenar? Asido. Alegre, ¿yo también puedo? Fashiro. Tendría que decirle a Izuku, él es más hábil en entrenar, yo solo podría darles consejos, jaja, decía mientras se rascaba la nuca. En los pasillos Izuku caminaba tranquilamente cuando sintió que alguien le seguía. Izuku. Si quieres decirme algo solo dilo, no volteo. Yaoyorosu. Dis. Disculpa, no quería incomodarte. Izuku. No incomodas, Yaoyorosu, pero ¿por qué me seguías? Yaoyorosu. Nerviosa, ¿qué? Ah. Es, porque, quería agradecerte por haberme salvado en el ataque de la Ushi y haberme protegido. Izuku. Volteo, no te preocupes, no iba a dejar que algo te pase, lo último sonrojo levemente a Yaoyorosu, eso es todo de lo que querías hablar. Yaoyorosu. Ah. No, también recibí un mensaje de Aizawa-sensei dándome indicaciones para la clase y quería que me ayudases, decía con su celular en la mano. Izuku. Acercándose, claro, ¿qué tenemos que hacer? Izuku y Yaoyorosu hablaban en los pasillos y no sabían que eran observados por alguien en una esquina. Pensamientos a Gakure. Por Dios, no puede ser. Miraba todo con mucha emoción mientras sacaba su celular para mandar un mensaje. A Gakure. No creerás lo que acabo de ver, emoticón de asombro. Mina. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, emoticón de curiosidad. A Gakure. En la clase te cuento, emoticón de silencio. Mina. Entendido, emoticón de estrellas en los ojos. Izuku y Yaoyorosu seguían con su camino conversando mayormente de sobre las clases. Sonó la campana y se dirigieron a su clase, ambos se dirigieron a sus asientos. Y del otro lado Mina y Agakure conversaban susurrando para no ser escuchadas. Después de un rato empezaron las clases de Present Mic, inglés, y Fashiro se trajo una carpeta para sentarse atrás de Izuku. Al terminar las clases ya era hora de salida, pero Yaoyorosu se puso adelante junto a Izuku. Yaoyorosu. Chicos, escuchen, dijo levantando la voz. Irida. Todo silencio, la presidenta y el vicepresidente hablarán. Alzó la voz moviendo sus brazos y todos se callaron. Izuku. Gracias, Irida. Yaoyorosu. Chicos, escuchen, por un mensaje de Aizawa-sensei, quiere informarles que mañana se irá a la USG a recuperar las clases que perdimos, que los gimnasios y sala de entrenamiento estarán abiertas para todo estudiante para que se preparen para el festival deportivo. Izuku. A partir de mañana, si quieren ocupar deben avisar con tiempo para evitar cualquier problema, eso sería todo, si alguien tiene una pregunta háganla. Izuji. Levantando la mano, yo tengo una. Izuku. Dila. Izuji. ¿No creen que es un poco pronto para que regresemos a la USG? Me refiero por lo que fuimos atacados. Izuku. Si tienes razón, pero si la OA dice que volvamos tienen sus razones, la primera es que la seguridad se ha aumentado, así que no debemos de qué preocuparnos. Todos escucharon atentos y no dijeron nada más. Izuku. ¿Alguien más? Nadie dijo nada, bien, es todo por hoy, pueden retirarse. Izuku y Yaoyorosu regresaron a sus sitios y todos alistaban sus cosas para retirarse. Uraraka. Deku-kun, ¿no deberías preguntarle si puedes entrenar con ellos a Izuku-kun? Bakugo. Deku, ¿acaso le pedirás ayuda a ese nerd? Izuji. Nerviosa, es que, ambos son muy fuertes y quería que me ayudaran. Bakugo se enojó y agarró sus cosas para retirarse. Bakugo. Menuda mierda. Iba a la puerta muy enojado y al abrirla vio a muchos estudiantes. Todos. Personaje de relleno. Así que ellos son la clase 1A. Kirishima. ¿Qué hacen aquí? Bakugo. Que no es obvio, observan a la competencia, acercándose, muévanse extras, me interrumpen el paso. Así son todos ustedes, dijo un chico aburrido con el pelo morado desalineado, más vale que tengas cuidado porque te podemos quitar tu sitio en la clase de héroes. Bakugo. Enojado, ¿qué mierda dijiste? Alzó su puño y lo iba a golpear. Izuku. Agarró el puño, Bakugo, detente. Bakugo, suéltame. Izuku. ¿Para qué? Para que los ataques y te metas en problemas. Si quieres golpearlo, espera al festival deportivo para desahogarte. Bakugo liberó su mano con enojo y Izuku se puso al frente del chico pelimorado, disculpa por la conducta de mi compañero. Al menos hay alguien con modales. Izuku. Sin embargo, no debieron venir para molestar a mis compañeros, si lo que quieren es declararnos una guerra con gusto la acepto, pero después no se quejen, ya que nosotros no nos contendremos. Sorprendido. Izuku. Si alguien tiene algo más que decir díganlo ahora, pero si no apártense que bloquean el paso. Izuku se dio media vuelta y se dirigió a recoger sus cosas.
Bakugo salió enojado apartando a todos con fuerza. Bakugo, no le pedí ayuda. Ese, lo destruiré en el festival. Nadie es mejor que yo. Pensaba enojado mientras se dirigía a la salida. En la clase todos iban saliendo y se dividieron en grupos. Isuji, Isuku-kun. Gritaba junto a Iida y Uraraka que perseguían a Izuku junto a Fashiro, Yaoyorozu y Hirou. Izuku. Volteo, ¿Qué pasa? Isuji, es que queríamos pedirte que si podríamos entrenar con ustedes. Fashiro. Por mí no hay problema. Izuku. Justo Hirou y Momo nos pidió lo mismo. Fashiro. ¿Qué tal si entrenamos por grupos? Yo les entrenaré a ellos y tú entrenarás con ellas, Izuku. Ok, no parece mala idea. Uraraka barra Iida barra Isuji. Gracias. Izuku. Bueno, si eso es todo, ¿qué tal si todos nos dirigimos a la estación de trenes? El grupo se dirigía a la estación de trenes y todos tomaron sus trenes respectivos. En el último estaba Izuku, Fashiro y Yaoyorozu. Fashiro. Así que tu familia es la más rica de Japón. Yaoyorozu. Sí, pero prefiero que no lo digas. Fashiro. Disculpa. Yaoyorozu. Me toca, Izuku, ¿por qué viniste a la UA? Se estaban haciendo preguntas. Izuku. No tengo una razón. Yaoyorozu. ¿Qué? Como o sea solo estás, ¿por qué? Izuku. Estaba aburrido. Yaoyorozu. Enojada, no te lo tomas en serio, ser un héroe es muy importante para que te lo tomes como un juego. Izuku. Suspiro, mira, te explica, tú eres una chica muy lista y entraste por recomendación, ¿verdad? Yaoyorozu. Sí, me esforcé y me recomendaron. Izuku. Yo también entré por recomendación, a mí la UA me pedía que los escogiera y yo los rechacé y perdí un año. Yaoyorozu. O sea que pudiste haber entrado antes pero lo rechazaste, ¿por qué? Izuku. Siempre fui un prodigio y me criaron como tal, al tal punto que ya nada me importa, nada es un reto para mí, vivo una monotonía que me enloquece, y para distraerme acepté la petición de la UA. Pensamientos de Yaoyorozu. Está abrumado, aunque no lo demuestre, sé que está abrumado es lo mismo que yo sentí. Yaoyorozu. Izuku, yo lo siento. Izuku. No te disculpes por nada, fue mi culpa el no tomarlo en serio y tengo que cargar con mis actos. Izuku respondió tranquilamente mientras Yaoyorozu lo miraba. Mi turno, dime Yaoyorozu, ¿qué tan grande es tu casa? Yaoyorozu. ¿Eh? ¿Mi casa? Fashiro. Cierto, a mí también me da curiosidad. Yaoyorozu. Bueno, si es muy grande aunque es de menor tamaño que el templo Uchiha, al decir eso se dio cuenta de lo que dijo y se sintió culpable. Yo. No quería, Fashiro. Déjalo, el pasado siempre nos persigue. Izuku. Pero no define nuestro futuro. Al decir eso Yaoyorozu los miraba con admiración. Yaoyorozu. Eso es muy maduro. Izuku. Oto-san, papá, siempre nos hablaba con frases e historias. Fashiro. Oto-san era muy sabio y una gran persona. Yaoyorozu. Se oye increíble. Izuku. Si lo era y era un gran padre, siempre se preocupaba por nosotros. Fashiro. Pero también se enojaba y nos reprendía. Izuku. La mayoría de las veces fue por tu culpa. Fashiro. Jajaja, sí, pero ya está en el pasado. El grupo de amigos empezó a reír. El tiempo pasó y después de unos minutos Yaoyorozu se tenía que bajar y se despidió con un abrazo y el dúo de Uchiha se dirigían al departamento de Izuku. Fashiro. ¿Aquí vives, eh? Izuku. Sí, en el pasillo de al fondo hay una habitación, úsala para descansar y me voy a trabajar. Fashiro. ¿En qué trabajas? Izuku. Es una larga historia, pero trabajo en una cafetería de nombre Anteiku. Fashiro. Tengo tiempo y además quiero que me cuentes cómo murió Oka-san, mamá. Al decir eso Izuku se quedó quieto. Izuku. Vos débil, fue mi culpa. Fashiro. ¿Qué? No, no es cierto. Empujo a Izuku, porque no la protegiste. Agarró a Izuku de su camisa. Izuku. Vos triste, ¿qué crees que no la protegí? Llorando, te digo que fue mi culpa, Fashiro. Soltándolo, ¿qué ocurrió, vos triste? Izuku. Te lo contaré todo, desde el día que te fuiste hasta la muerte de Oka-san, entre nosotros no hay secretos, hermano. Bueno chicos, hasta aquí el cap de este fic, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal ya que eso me motiva a seguir subiendo videos, pasen una bonita Navidad con su familia y sin más que decir, hasta luego chicos.